¿Cómo están, aventureros? Nos encontramos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, para ver el Gran Premio de los Estados Unidos. Les mostraré todo lo que necesitan conocer para vivir esta gran experiencia. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Para las personas que llevan coche, el circuito promociona su servicio de estacionamiento bajo reservación. Del mismo modo, puedes encontrar estacionamientos más cercanos al circuito. La desventaja es que luego se llenan y no hay varias opciones. A lo largo del circuito podrás encontrar las tiendas con la mercancía oficial de los equipos, así como souvenirs del Circuito de las Américas. En Guest Services te podrán asistir con los horarios de los eventos, las actividades y las ubicaciones, además de que te proporcionarán un mapa con toda la información. Hay una gran variedad de opciones para comer, stands de comida local, food trucks y áreas de comida rápida. Thank you.
El Drivers Engagement Event es un evento donde podrás ver a los pilotos ser entrevistados e interactuar con los fans.
so many people here that making a massive effort to be here early in the morning. And a good team! Very special. So we're on stage saying they're going for the win this weekend. I'm sure you both have something to say about that. I mean, everyone's going to try. Para salir del circuito, debes contemplar que encontrarás mucho tráfico para llegar al centro de Austin, aproximadamente 2 horas. Puedes evitarlo si te quedas a disfrutar de los conciertos que ofrecen.
Bueno, aventureros, gracias por acompañarme en esta experiencia. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Nos vemos en la próxima aventura.